Nacer de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Lo bautizamos en cuanto nazca? Sí. Es el regalo más bonito que podemos hacerle. Así se convierte en hijo de Dios. Pero no somos ya todos hijos de Dios. Sí, pero lo somos realmente solo cuando decidimos serlo. Por esa razón, ¿no es mejor que lo elija él? Vamos, hombre, empecemos por hacerle este regalo. Después que elija él a Dios como padre. Eres tú el que ha creado mis entrañas y me has tejido en el vientre de mi madre. Te alabo porque me has hecho como un prodigio. ¡Oh, ya está aquí! ¡Qué niño tan bonito! ¡Qué mono! ¡Qué difícil! Pensaba que iba a morir. Estaba aplastado por todas partes. No sabía qué hacer. Solo tenía una opción. ¡Salir y vivir! ¡Qué bonito! ¡Ahora estoy aquí! ¡Precioso! Se parece a ti. Seguramente el hecho de haber sido bautizada ha servido para encauzarme el comienzo de un recorrido ya establecido. Después tiene que ser seguramente confirmado conscientemente a lo largo de la vida. Es una elección. Ha sido mi entrada en la vida. Creo que este ha sido el regalo más grande que me han hecho mis padres. Pertenecer a la iglesia, estar dentro del cristianismo, es una grandísima oportunidad. Pienso que ha cambiado mi vida. No ha cambiado prácticamente nada. Probablemente solo la pregunta que le hice a mi padre más tarde. ¿Por qué me bautizaste? Bueno, pues el hecho de estar bautizado significa para mí haber nacido dos veces, haber renacido en la fe de Cristo. Queridos padres, ¿qué pedís a la Iglesia de Dios para vuestros hijos? El bautismo. El bautismo. Pidiendo el bautismo para vuestros hijos, os comprometéis a educarlos en la fe para que, observando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. ¿Sois conscientes de esta responsabilidad? Sí. ¿Pero de qué responsabilidad estáis hablando? La responsabilidad de hacerte respirar el amor y de hacerte crecer en el respeto por los demás, creyendo en la paz, en la justicia y en la libertad. Esa libertad que te llevará a encontrar a Jesús. ¿Pero por qué vosotros nunca vais a misa? He bautizado a mis hijos porque me parecía justo hacerles este regalo, porque ya que la fe es una de las cosas más grandes que tenía, no podría renunciar a dársela a ellos, a que pertenezcan a la comunidad, a entrar en la iglesia. Para mí el bautismo habría que hacerlo cuando una persona quiere hacerlo, no cuando es pequeño. Pero hay un ritualismo que no comparto. Pero, de todas formas, respeto a los que creen en ello. Cuando me bautizaron no era consciente, pero mis padres se casaron por la iglesia. Son creyentes. Me parece la cosa más normal del mundo. Yo tengo dos hijos y los he bautizado. He bautizado a mi hijo porque consideraba adecuado empezar a hacerle crecer en un camino que yo considero importante. Después, en el transcurso de su vida, tendrá muchísimas más ocasiones en que podrá elegir seguir o no, como las he elegido yo. Podrá hacerlo o no. Es una posibilidad que se le da y no una posibilidad menos, es una oportunidad más. He bautizado a mis hijos para que renazcan en la comunidad, para que renazcan como cristianos. Pero si acabo de nacer. Ah, ahora lo entiendo. Hoy muero y vuelvo a nacer. Entro en el agua y salgo del agua, símbolo de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Queréis, pues, que Gabriel reciba el bautismo en la fe de la iglesia que todos juntos hemos profesado? Sí, lo queremos.
Gabriel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salgo del agua vuelvo a nacer. Resucito como Jesús a una vida nueva. Y conmigo también los otros niños. ¿Habéis visto qué agua tan cristalina? Quien bebe del agua que le daré, no tendrá más sed. Es más, el agua que yo le daré se convertirá en él, en manantial de agua que brota en la vida eterna. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para ahora que soy hijo de Dios, enviado al mundo como su hijo Jesús. Siempre. No es una misión fácil, no sé si lo sabéis. Sacerdote, profeta y rey. Amén. Amén. Eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Amén. Recibid la luz de Cristo. Has recibido un don. No lo has pedido. Te lo hemos dado por amor. No es una imposición, ni un peso, ni una jaula. Dependerá de ti usarlo bien. Nosotros te ayudaremos a utilizarlo lo mejor posible. A vosotros, padres y padrinos, se os confía este signo pascual, luz que debéis acrecentar y alimentar. Que vuestro hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz. Y perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¡Vaya! ¡Qué experiencia! ¡Cuántas cosas nuevas a la vez! Ahora también yo formo parte de esta familia tan grande. Todas estas personas en torno a mí, y quién sabe cuántas más. Amén. Ser fieles a Jesucristo quiere decir creer en su palabra. Y después, testimoniar esta palabra en la vida de cada día, que es la parte más difícil y seguramente la más comprometida para el que afirma que cree. Creo que hoy ser fieles a Cristo quiere decir cambiar en los lugares en los que se está la mentalidad dominante y desencadenar relaciones y solidaridad. Ser fieles a Jesucristo es importante porque te ayuda a vivir. No sé, no creo que sea importante. Para mí, ser fieles a Cristo significa seguir en todo lo posible lo que Él dice en el Evangelio. Sería demasiado fácil seguir sus dictados y lo que bien o mal nos ha enseñado de su breve vida. En principio, para mí, ser un buen cristiano es fundamentalmente tener respeto por los demás y por sí mismo. En mi opinión, la verdadera fidelidad debería ser poner realmente en práctica lo que es la religión en la que tú crees. En este caso, en lo que la Biblia dice. Por eso esta sería la verdadera fidelidad. Después cada uno hace lo que puede y lo que consigue hacer. Para mí, ser fiel a Jesús significa llevar una vida como la suya. Una vida verdadera y buena.
fiel al padre y a los hermanos. Una vida llena de amor. Señor, ha nacido nuevo, como una página en blanco. Que nadie garabatee encima, ni los compañeros, ni la escuela, ni la televisión. Ha nacido con el rostro lleno de vida. Que nadie le robe la sonrisa. Ha nacido original, único, irrepetible. Que conserve siempre su mente para pensar y su corazón para amar. Ha nacido lleno de ganas de vivir. Ha nacido abierto a ti. Que nadie le pare en su camino. Que nadie le robe la brújula. Ha nacido precioso, porque es más hijo tuyo que nuestro. Cuida de él. Ámalo como tú sabes amar.